Cuando el hombre entre en el destino eterno, adorará al Creador. Y por haber ganado la salvación y entrado en la eternidad, no perseguirá objetivo alguno y tampoco necesitará preocuparse por que Satanás lo asedie. Esta vez el hombre conocerá su lugar y llevará a cabo su deber. E incluso aunque no sean castigados o juzgados, cada persona realizará su deber. Entonces el hombre será un ser creado, tanto en identidad como en estatus. Ya no existirá la distinción de alto y bajo. Cada persona llevará sencillamente a cabo una función diferente. Con todo, el hombre seguirá viviendo en un destino que es ordenado y adecuado para la humanidad. Realizará su deber para la adoración del Creador, y esta humanidad se convertirá en la humanidad de la eternidad. En ese tiempo el hombre habrá ganado una vida iluminada por Dios, una vida bajo el cuidado y la protección de Dios. Una vida junto con Dios, la humanidad llevará una vida normal sobre la tierra, y todas las personas entrarán en la senda correcta. El plan de gestión de 6000 años habrá derrotado por completo a Satanás, lo cual significa que Dios habrá recuperado la imagen original del hombre tras crearlo en la tierra, y como tal se habrán satisfecho sus intenciones primeras. Solo cuando la obra de gestión de Dios de 6000 años llegue a su fin, la vida de toda la humanidad comenzará oficialmente en la tierra. Solo entonces tendrá una vida maravillosa, y Dios recuperará el propósito que tuvo al crear al hombre en el principio. Así como la semejanza original de este hombre